Un carro ahí se paró ahí y ahí si se trae, coge para allá, se choca de frente con el camión. Si le da, le da la guagua para atrás y lo puso que le rebasó ahí. Y vino pa' y le dio ahí, ahí paro. ¿Cuántos minutos fue eso? No, eso fue segundo. Sí. Fue segundo. Y ahí ya. Okay. Yo estaba sentado ahí, nada más llegó. ¿Hubo herido, herido? Sí, hubo un herido en un brazo ahí. Pero sea un brazo de baratado tiene. Ah, ¿lo llevaron para...? Sí, lo llevan para la clínica de aquí en el motor. Ok, ok. Sí. ¿No lo conocía usted? ¿Eh? ¿No lo conocía? Sí, gerente de ahí. ¿Sabes cómo se llama? Yo oí que inventan el nombre ahí, pero no me acuerdo. ¿Cómo se llama el hecho ahí? Gerente Pau Yaco. Ah, Chiqui. Ok. ¿Cómo se llama tú? Judea Nueva. ¿Cómo se llama tú? Judea Nueva, aquí. Ok, ok. ¿De jabón? No, Judea Nueva, Montecristo. Montecristo, tú meterse a Montecristo. Ah, ok. Gracias, amigo. ¿Cómo digo? No, no es un accidente, es una guagua que se paró adelante. Ok. Entonces, una empresa. Bueno. ¿Cómo se llama el chofer? ¿El chofer? La guagua. Milo ahí mismo. Sí, yo iba trasladándome de Montecristi hacia Manzanillo y un minibús me frenó rápidamente para con un pasajero, un minibús de expreso, liniero. Y como estaba lloviendo, yo venía detrás del minibús y perdí el control, me tiré abajo al paseo y me estaba esperando ese poste de luz de cemento. ¿No hubo herido? Sí, hay un muchacho que anda conmigo siempre, que se fracturó un brazo. Okay. ¿Cuántos minutos hace eso, hace bien? Hace aproximadamente 3 o 4 horas. Ok. ¿Y usted, no está herido usted? No, gracias a Dios, salimos ileso de eso. Eso okay. Es importante. ¿Nombre suyo, por favor? Feli Alfredo Cabrera. Ok, gracias, señor. Allá tengo, dime. No, yo me voy a joder. A ver, mango, yo me alegro.